Y tiene un nombre y tiene un apellido. It's nothing more than a spirit, that is a sign that has a name and a last name. Me he encontrado durante todo nuestro ministerio, me he encontrado siempre con personas con ciclos indeterminados. I've bumped into people over the years in my ministry with cycles that never end. Peleando una y otra vez. Fighting over and over. Cambiando de iglesias una y otra vez. Changing churches over and over. Pero el mismo problema continúa. But the same problem continues. Tratan de aplicar estrategias que al final no funcionan. They try to apply strategies that at the end are not even going to work. Comienzan a hacer guerra espiritual. They begin to do spiritual warfare. Ayunos prolongados. Prolonged fasting. Oraciones interminables. Unending prayers. Ora por mí. Pray for me. Y grupos de oraciones. Groups of prayer, y nada sucede. And nothing happens. No hay solución al problema. There's no answer to that problem. Y de pronto se apaga el ataque con la misma intensidad que vino, se apaga. And that attack is going to wear out with the same intensity that it began. Y usted tal vez piensa, wow, ya lo vencí, se fue. And you probably think, wow, I defeated it, it's gone. Y cuanto menos tú lo piensas y estás más desapercibida. But when you least expect it, you're not expecting. Se vuelve a encender. It happens again. It turns back on. ¿A cuántas les ha pasado eso? How many of you have experienced? Yo levanto mis dos manos. I lift both of my hands. Porque gracias a Dios a esta revelación. Thanks to God for this revelation. Yo comencé a identificar muchas cosas que en cierta época del año y del mes. I began to detect a lot of things that would always happen at the same time. Se activaban en nuestras vidas. In over our lives. Y yo no le encontraba lógica. And I couldn't find the logic to it. Solamente decía, Dios mío, ya está llegando el mes tal, ay, vamos a ver qué es lo que va a suceder. I would just say, oh, this month is arriving, let's see what's going to happen now. Levante su mano conmigo y repita, eso no es normal. Lift your hand and say with me, that is not normal. Hoy vengo a descubrirte. I'm coming to uncover you. Y hoy vengo a desalojarte de mi territorio. And I'm coming to kick you out of my territory. Pero yo creo que estas mujeres guerreras le pueden poner más intensidad a esta oración. I believe that these warrior women here today can intensify this prayer. Diga conmigo en esta mañana. Say with me this morning. No digan conmigo en esta mañana. Levante su mano. Lift your hand. Y diga, en este día, this hoy day, vengo a desenmascararte. I come to unmask. Y a echarte fuera de mi territorio. And to kick you out of my territory. No me vas a engañar más. You're not going to deceive me no anymore. No me vas a atormentar más. You're not going to torment me porque anymore. Yo tengo derecho a ser feliz. Because I have a right to be happy. Wow. Wow. Miren, a mí me impresionó mucho lo que escuché en esta mañana antes de comenzar. I was so impressed by what I heard this morning before beginning. Hay una señora que llegó aquí, estuvo manejando 3 horas para estar con nosotros aquí en vivo. There's a woman that drove 3 hours to be here live with us today. Yo quisiera ver la manita de esa señora que estuvo manejando. ¿Cuál es? I would like to see the hand of that woman. Which one is it? La bendigo y la felicito. I bless you and I congratulate you. Por el hambre y por la demanda con el cual tú has venido. For the hunger and the thirst that you came with. Solamente por eso te vas a ir con lo mismo que tú le estás pidiendo al Señor. Just for that, you're going to leave. Te lo desato. What you came asking for. Lo creo. I believe it. También me decían el domingo pasado, este domingo, hace unos 5 días. And a few days ago, on Sunday, a nuestro servicio llegó un hombre. A man arrived to one of our services. Que no tenía carro para venir. He didn't have a car to get here. Estuvo 3 horas caminando para llegar a la iglesia. He walked 3 hours to get to church. 3 horas caminando. 3 hours en Estados Unidos. In the United States.
Y muchas veces vivimos a 5 minutos de la iglesia y preferimos poner el televisor y quedarnos sentadas o envueltas en una colcha. And many times we live 5 minutes away from church and we'd rather turn on the TV and just stay wrapped in that blanket. Porque eso está bien para las personas que están lejos en otro estado. And that's okay for people out of state. O que están trabajando. Or that are working. Lo entiendo. I understand it. Pero si usted, Dios le ha dado la bendición de tener carro, movilidad y poder venir a este lugar. But if you've been blessed to have a car and be mobile and arrive at this place. No se acomode. Don't get comfortable. Porque la comodidad nunca ha producido un milagro. Comfort never produces a miracle. Lo que produce un milagro es la desesperación y es el romper con tu comodidad. Desperation and breaking with that comfort is going to produce a miracle. Amen. La mujer que tocó el manto. That woman that touched Para ella no era cómodo lo que estaba pasando. Pero la necesidad que ella tenía iba por encima de lo que ella estaba sintiendo. That she was feeling. Y muchas veces los que vienen a este lugar times, those that come to this place, son los que más necesidad tienen. Are the ones that have the most need. Los que tienen hambre. Those that have hunger. Y los que tienen hambre van a ser saciados. And the ones that have hunger Amen. Are going to be satisfied. Amen. Dígale a la que está a tu lado en esta mañana. Say to the one that's next to you this morning. En este día te vas con tu milagro. You're leaving with your miracle today. Hablando de todo esto anteriormente que estábamos diciendo sobre lo que hacen los espíritus asignados. And just referring back to what we were talking about, these assigned spirits. Todas estas situaciones en tu vida que tú no le encuentras ni pie ni cabeza. All of the situations that you don't find a beginning to an end. Que usted dice, no es posible que a final de año yo me he preparado para poder tener unas buenas navidades y llega el fin de año y yo termino sin dinero. That you say, I prepare each year for the end of the year, have a good time. And I arrive there without any money. Y hay personas que siempre están repitiendo el mismo ciclo de terminar el año sin poder disfrutar con problemas en la familia por la situación con las finanzas. And there are people that end the year that way because they can't enjoy the family and the time because they have problems in their finances. Y el diablo le asigna espíritus a ciertas personas. And the devil will assign spirits to specific people. Quiero que abras tus oídos porque ahora comienza a fluir este tema para ti. I want you to open up your ears because now this topic is going to begin to flow for El you. El diablo le asigna espíritus a ciertas personas y a ciertas familias. The devil will assign spirits to specific families and persons. Y yo pudiera también decir por generaciones. And I could also say by generations y as es well. Para que los persigan durante toda la vida. And it's so that they can pursue them throughout a lifetime. Por eso es necesario identificar el espíritu que a mí me asignaron. That's why it's so important for me to identify what spirit was I assigned. Para que usted pueda pelear de la manera correcta. So that you can fight the right battle. Y usted me dirá, tal vez se preguntará en este día. And you might ask yourself this question. ¿Cómo es posible, pastora? How is this possible? Si yo soy nacida de nuevo, yo soy cristiana. If I'm born again Christian. Eso está hablando de que tu espíritu fue regenerado y sí, claro, eres cristiana. Yes, your spirit was regenerated and yes, you are a Christian, a believer. Pero eso no te quita y no te exime a ti de que hay una batalla, como decía el apóstol Pablo. But that does not exempt you from having a battle, just like the apostle Paul mentioned. Nosotros no peleamos contra carne ni contra sangre. Our battle is not against flesh. Nosotros peleamos contra espíritus. We are battling against spirits. Y si usted no los identifica, and if you don't identify them, usted seguirá viviendo de pérdida en pérdida como siempre ha estado su familia. You're going to continue to live loss upon life just like you've been living. Tristemente, lo que ha pasado es que la religión dentro de la iglesia, sadly, what has happened is religion within the church, como se acostumbraron a la liturgia y a lo normal, became accustomed to this logic and to the normalcy. Son muy acostumbrados a decir, no te metas con el diablo, porque mientras no te metas con él, él no se va a meter contigo. They become accustomed to say,
saying, don't mess with the devil. As long as you don't mess with him, he won't mess with you. ¿Cuántas han escuchado eso? How many of you have heard this phrase? No te metas con el diablo. Don't mess with the devil. No le hagas guerra espiritual. Don't do spiritual warfare. Déjalo tranquilito. Leave him alone. Permíteme reírme en esta mañana. Let me just laugh. Sigue durmiendo de ese lado. Keep on sleeping on that side. Que el enemigo, mientras no siga desenmascarado, seguirá robando, y cuando tú te des cuenta, tendrás destruida toda tu familia. The enemy is going to continue to be masked and keep on stealing and stealing, that you're not going to realize that he's stealing from your family. Porque Dios nos entregó a nosotros toda la liberación. Because the Lord handed to us deliverance. Nos entregó la bendición en la cruz del Calvario. He handed us blessing upon the cross. Pero usted y yo somos responsables de ejercer y de forzarla para que eso se cumpla. But you and I are responsible for enforcing it. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Are you understanding me this morning? Si usted está recibiendo esa palabra, usted levante su mano y grite en este día. If you're receiving that word, lift your hand and shout this morning. Éxodo 15:9. We're going to go to Exodus 15:9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Voy a volver a repetirlo. El enemigo dijo, ¿quién lo dijo? Perseguiré, diga conmigo, perseguiré. Say with me, pursue. Apresaré. Repartiré. I will catch and I will spoil. Eso es lo que dice el enemigo. That's what the enemy says. Yo voy a perseguir. I'm gonna pursue. Yo voy a apresar. I'm going to chase. Yo voy a repartir. And I'm gonna scatter. Y yo voy a recoger. And I'm gonna pick up. Pero en esta mañana le vamos a cambiar la vuelta al enemigo. But we're gonna turn it around on the enemy. Hoy Dios te pone a ti como trillo nuevo, lleno de dientes. Now the Lord is gonna use you as a fine-tooth comb. Para recoger. So that you can pick up. Para tomar el botín. So that you can take that loot. Del diagnóstico que el enemigo quiso poner sobre tu vida. That diagnosis that the enemy wanted to place over you. Tú le vas a hablar y le vas a decir. You're going to speak to it and say. Con el dedo derecho de Jehová. With the right finger of Jehovah. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Va a ser la última vez que me vas a robar. This will be the last time that you Vamos, steal from me. Come dígalo on, fuerte. Say dígalo it fuerte. Loud. Vamos, levante su mano derecho. Move your right hand, your right finger. Levante su dedito derecho. Lift your right finger. Levante su dedo derecho, así con autoridad. Lift it with authority. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el mismo Jesús habló. Because Jesus himself y él spoke, dijo, and he said, por el dedo de Jehová yo echo fuera demonios. By the finger of Jehovah I cast. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, therefore, in the name of Jesus, usted tiene que usar su autoridad. You must use your authority. Y tiene que usar el dedo de Jehová. And you must use the finger of the Lord. Y tiene que decirle en el nombre de Jesús. And you have to say in the name te of Jesus. Te echo fuera de mi casa. I cast you out of my house. Hallelujah. Hallelujah. Yo no sé cuántas de ustedes han sentido la persecución demoníaca en su vida. I don't know how many of you have felt that demonic persecution over your life. Hagas lo que tú hagas. Doing what you may. Hagas lo que hagas, te muevas para donde te muevas. Whatever you do, you move from one place to the other. Usted siente siempre que hay una sombra que la está persiguiendo. You always feel something overshadowing. Y la respuesta en este día. And the answer this day. Es un espíritu asignado a tu vida. It's an assigned spirit. Antes de que tú nacieras, before you were even born, ya había una persecución. There was already a pursuit. Si no recuerda cuántas veces tu mamá te ha contado a ti. Now remember how many times have your mother told you? Las veces a punto que antes de tú nacer fuiste casi abortada. The times that even before you were born, you were about to be miscarried. Tal vez usted, su mamá llegó hasta la camilla. Maybe your mom arrived all the way to the hospital bed. Llegó al doctor. She got to the doctor. Para que le hicieran allí el legrado. So that they could do that abortion. Y usted encima de la camilla. And upon that bed. Escuche lo que yo le estoy diciendo. Listen to what I'm saying to you. Encima de la camilla. On that bed. Usted se arrepintió y usted se regresó para atrás. You repented and you walked back. Solamente por esa acción. Just by that action.
action. Aunque usted tomó la decisión de no quitarle la vida a su hijo. Maybe you made that decision of not taking your own child's life. Solamente por eso ya hubo un espíritu de muerte asignado y de persecución como nunca antes. Just by that there was an assigned spirit and a pursuit happened like never before. Es por eso que en este día yo vengo a quitar los velos espirituales que el enemigo ha querido ponerte en tus ojos para que tú no veas. That's why I'm coming today to remove those spiritual veils that the enemy placed so that you cannot see. Si usted sabe, si su mamá le ha hecho la historia, if your mom has told you the story, de que casi lo aborta, that you were about to be aborted, si tal vez a usted le pusieron forzos para poder salir del vientre de su mamá, maybe you were a forceps delivery, cuando hay complicación en los partos, whenever there's a complication at childbirth, cuando el feto sufre, when that fetus suffers, hay un quebrantamiento del alma. There's a brokenness that happens in the y soul. Por eso las personas no entienden por qué nunca pueden disfrutar en la vida. And that's why people don't understand why can they ever enjoy life. Por mucho que puedan tener, as much as they may have, siempre andan tristes. They're always sad. Hay algo que los persigue. There's something pursuing them. Es que hay una batalla por aquel que tiene propósito en su vida. Because a battle is going on for the one that has a purpose. Yo vengo a decirte algo en esta mañana. I'm coming here to say something to you today. Si el enemigo te ha perseguido, mujer, if the enemy has been chasing you, woman, eso no empezó cuando tú naciste. That didn't happen the day you were born. Eso comenzó desde Génesis 3:15. That happened in Genesis 3:15. Cuando el mismo Dios le habló y le dio la sentencia a la mujer y a la serpiente. When the Lord himself gave the sentence upon the woman and the serpent. Y le dijo a la serpiente, tú la vas a herir en el calcañar. And he said to the serpent, you're going to hear her. Pero ella, womb, pero she, ella, but she, pero ella, but she, pero ella, but she, te va a aplastar la cabeza. Is going to crush your head. Ay, Padre, yo quiero alguna mujer que se levante en este día. I want a woman to get up on her feet this morning. Vamos, vamos, vamos. Come si on, tú trajiste zapato, if you wore shoes today, comienza a declarar. Begin to stomp your feet and declare. Hoy te aplasto la cabeza. I'm crushing your head today. Hoy te aplasto la cabeza. I'm crushing your head today. Tome la autoridad. Take your authority. Tome la autoridad. Take your authority. Rómpale al enemigo todo lo que te quiere quitar. Break everything that the enemy wants to take from you. Tú cargas promesa de generaciones. You carry a generational promise. Es por eso que el enemigo le ataca tanto el vientre a la mujer. That's why the enemy attacks the woman. Por eso aquí has, por eso es que has sufrido tanto con problemas. That's why you've suffered so much with problemas. Problems con tus hormonas. Problems with your hormones. Problemas para poder tener hijos. Problems to bear children. Problemas quistes en los ovarios. Problemas de tristeza. Sadness. Hoy en el nombre de Jesús el Señor te está diciendo. Today in the name of Jesus the Lord is saying to you. Hay persecución por tu vientre. There's a pursuit over your womb. Porque tú cargas semilla de bendición. Because you carry a seed of ese blessing. Amén quiero que retunde en los I cielos. I want that amen to just resound in the heavens. Usted carga semilla de bendición. You carry a seed. Carga semillas para muchas generaciones. Seeds for many generations. Woo! Antes de que tu mamá lo supiera de que estaba embarazada. Before your mother even knew she was pregnant. Que estaba esperando un bebé. That she was expecting a baby. Ya había un propósito trazado para tu vida. There was already a purpose set out over your life. Antes de que ella supiera de que estaba embarazada. Before she even knew she was pregnant. Ya el Señor escribió un libro para ti, mi amada. The Lord had already written a book just for you, my beloved. Ya Dios trazó un libro. He had already traced out a book. Le puso propósito. He placed purpose upon it. Tú no estás por casualidad. You're not a casualty. Es por eso que el enemigo ha estado detrás de ti para que te quites la vida. That's why the enemy has been behind you so you could take your own life. Porque él quiere acabar contigo. He wants to finish you. Porque le eres un peligro. Because you are a danger to him. Aquí no me entendieron. Listen, I wasn't understood over here. Usted le es un peligro al you enemigo. You are a danger to the enemy. Mujeres influencia. You are influence. Mujeres influencia. A woman equals influence. Fíjese si fue así. Watch how this was. Que Adán sabía lo que él tenía que hacer. Adam knew what he had to do. Y como Dios le había dado a la mujer. And because God had given him a woman. El don de la influencia. The gift of influence. Llegó Eva.
Eve arrived. Y le dijo, ay, mi amor, si tú probaras esta manzana, puedes decir, este pan dulce que yo acabo de comprar. And she said, oh my God, my love, if you could just taste this fruit or this sweet bread that I y just yo bought. Me imagino que Adán le decía, por favor, estoy a dieta, no me tientes. And I can imagine Adam saying, wait, I'm on a diet, don't tempt me. Pero como Eva tenía tanta influencia, but Eve had so much influence, ella sabe cómo engatusarlo. She knows how to envelop him. ¿Saben esa frase para el inglés? A ver, ¿cuántos me entendieron? How many of you understood that? Bueno, ¿cómo endulzarlo? Vamos a decir. She sweetened him up. She buttered him up. Por eso fue que lo hizo caer. That's what she made him fall. Es por esto, te estoy diciendo esto. That's why I'm saying this to you. Porque tú eres influencia para poder levantar a tu esposo. Because you're an influence to lift up your husband. Estos amenes a mí this me suenan. Amens, they sound to me. Tú eres influencia you para tú poder levantar a tu esposo. To lift up your husband. Hay una anécdota que muchos han leído. There's an anecdote that many have read. Y Barack Obama se lo él se dijo que eso era de él, pero eso no era de él. And Barack Obama claimed it as his own, but it wasn't. Pero se dice de que la esposa de un gran presidente de los Estados Unidos un día estaban en una cena de gala. But it said that a wife of a great president was with him at a great gala dinner one night. Y un día que estaban allí sentados, llegó a servirles a la mesa uno de los mayordomos de ese lugar. And as they were sat down in that dinner, a butler came and started to serve the dinner. Y la esposa del presidente y el presidente reconocieron que era el antiguo novio con el cual se iba a casar esta mujer. And the president and his wife recognized that this was that the wife's ex boyfriend that she was going to get married to. Y cuando se fue el mesero, and when that waiter left, el presidente tocó a la esposa. The president touched his wife. Y le dijo, and she said, and he si said, no te hubieras casado conmigo, ahora estuvieras sirviendo mesas igual que él. If you hadn't married me, you would be waiting tables. Pero, like him. Pero esta mujer tan sabia, que no fue la esposa de Barack Obama, but this le wise respondió, woman said, and she wasn't Barack Obama's wife, y le dijo, and she said, si no te hubieras casado conmigo, if you hadn't married me, usted no hubiera llegado a ser presidente de esta nación. You would have got to be president of this nation. Ay, papá, alguien en esta come mañana on, somebody, se tiene que levantar. Somebody has to get up on their feet right now, Father. Si el esposo que tú tienes, if the husband that you have, usted está viendo de que él es una bendición, you're seeing that he's a blessing, y usted se atreve a ponerle una zancadilla, and you want to just place your foot, y a decirle, ay, tú te piensas que tú vas a ser líder, and you start mocking him and say, oh, you think you're going to get to be a leader, tú te piensas de que tú lo vas a lograr, you think you're going to achieve it. Yo voy a ver si puedes. I'm gonna see if you're able to. Porque talk. Nuestra boca es influencia. Because our mouth is influence. Mujer, cuidado con la boquita. Be careful with that little mouth. Porque el hombre que tienes a tu lado, because the man that you have next to you, puede ser que sea un gran millonario reprimido por las voces que tú misma le has he dicho. He can be a multimillionaire that's oppressed by the voices that you placed. Usted no está para repetir la historia de su abuela jezabelica. You're not here to repeat your Jezebel grandmother's story. La abuela jezabelica que siempre controlaba al abuelo y el abuelo hacía lo que le daba la gana a ella. That grandmother that would always control grandpa and he did everything y eso es lo que usted wanted. Y eso es lo que usted vio. And that's what you saw. Y la hija hizo lo mismo. And the daughter did the same thing. Y ahora usted quiere repetir hasta las mismas palabras que hacía abuela. Porque tú sabías que si tú dices esas palabras, entonces el hombre saltaba. And now you want to repeat those same words because you knew that those words, the man would jump to those words. Y le digo algo. And I'm going to say something. Eso es un espíritu generacional. That's a generational spirit. Un espíritu generacional asignado. A signed generational donde spirit. Donde son las mujeres las que gobiernan a los hombres. Where the women govern over the men. Castran a los hombres. They castrate the man. Y no los dejan ser sacerdotes de la casa. And don't allow them to be priests over their home. ¿Correcto? Correct? Yo sé que no hay muchos amenes y hay boquitas cerradas, I pero... I know there's not a lot of amens to that and a lot of mouths closed, but... Al que le tocó, le tocó. If it was for you, it was for you. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. I'm not saying it, the word says it. Y durante estos meses vamos a aprender mucho. And during these next few months, we're going to learn a lot. Porque el próximo jueves le tengo una palabra que voy a hablar...
que su genética es la causante del problema con sus hijos. Because next Thursday I'm gonna share a word that your genetic is the problem. Pero with your children. Eso me lo voy a reservar. But I'm gonna reserve that right now. Porque usted se tiene que quedar, wow, yo quiero ver qué es lo que van a decir. Because I want you to be like, wow, let me see what she's gonna say. Amén. Amen. Seguimos avanzando. We continue pressing on. Las batallas que hoy tú tienes no empezaron ayer. The battles that you're dealing with didn't begin yesterday. Vienen desde nuestra niñez. They come from childhood. Y lo único que hicieron fue fortalecerse. And the only thing that happened that they got strengthened. Simplemente que con los años comienza a cambiar la atmósfera. Simply the atmospheres begin to shift. Muchas cosas cambian. Many things change. Pero la batalla es la misma. But the battle remains. Un ejemplo. An example is, si usted está batallando con el rechazo, if you're battling with rejection, y hoy tal vez tú sientes que tu esposo no te ama, and maybe today you're feeling like your husband doesn't love you, que la gente te rechaza, that people reject you, eso no empezó hoy, that didn't begin today, eso empezó a lo mejor desde antes de nacer, that probably began before you were even born, porque tal vez mamá rechazó el embarazo, because maybe mom rejected that pregnancy. Tu papá no te quiso reconocer y rechazó el embarazo. Your father didn't want to recognize you and he rejected it. Los abuelos no querían reconocerte y te rechazaron. Grandparents didn't want to recognize you and they rejected you. Entonces las batallas no comenzaron hoy. Therefore the battle didn't begin today. Eso comenzó desde la niñez. That began since childhood. Y son el resultado de un espíritu generacional asignado. And they are the result of a generational assigned. Cuando yo no identifico cuál es el espíritu que asignaron a mi vida, when I can't identify what spirit was assigned to me, yo no puedo pelear para derrotarlo. I can't battle to defeat it. Porque cuando yo estoy ciego en el mundo espiritual, because in the spiritual realm, yo no sé contra qué yo estoy peleando. I'm there, but I don't know what I'm fighting up against. Es por eso que en este día hay velos que se están quitando. That's de tus why ojos. There are veils that are being removed over your eyes today. En lo que yo he hablado hasta ahora, sea sincera, y aquellas que han identificado algo en su vida, levante su mano. Be honest with yourself about what I'm speaking about, and have you identified, wow, something that's happening to you? El 100%. 100%. La felicito. I congratulate you. Hay algo que le voy a hablar ahora, le vamos a hablar por la palabra. There's something that I'm going to talk about. Porque yo sé que hay muchos estudiosos y muchos que nos siguen que dicen, bueno, está muy linda todo lo que estás diciendo, pero tíramelo por la palabra. I know there's many scholars and people that are watching and say, okay, there's something that sounds really nice, but just say it to me through the word. Diga conmigo, vamos a comer palabra ahora. Say with me, we're going to eat some word today. Le voy a hablar de los espíritus asignados generacionalmente porque es lo que estamos tocando hoy, el tópico de hoy. I'm going to speak about these assigned familiar spirits. That's what we're talking about today. Un espíritu asignado generacional persigue de generación en generación. This spirit pursues and chases a generation over a generation. Y puede estar inactivo. And it can be inactive. ¿Cómo así, pastora? How so, pastora? ¿Qué significa? What does that mean? Que tal vez yo no sé con qué espíritu yo voy a pelear en el futuro porque está inactivo. That means that there are that I'm not aware that I'm going to get into fights with because they are inactive right now. Está congelado. It's frozen. Porque el mismo enemigo, because the enemy himself, le puso día, fecha y hora donde él se va a comenzar a manifestar. Placed a time and day and hour when that spirit will manifest. Un ejemplo de esto. An example of this. Un niño no pelea contra el espíritu de divorcio ni de alcoholismo. A boy doesn't battle against the spirit of divorce or alcoholism. ¿Correcto? Right? ¿Por qué? Why? Porque no ha crecido. Because he hasn't grown up yet. Pero no significa que el enemigo no lo haya asignado en la familia. But that doesn't mean that the enemy didn't assign that spirit to his family. Significa que está inactivo. It just means that it's inactive. Y que va a empezar a funcionar en el momento que él se case. And it's going to begin to function the moment that he gets married. Sus hijos no batallan con deudas. Your children don't battle with debt. Sus niños batallan con deuda. Are your children battling with debt no, right now? No batallan con deuda porque ellos no manejan finanzas. Because they don't work with finances.
Pero si usted ha batallado con deudas, but if you've battled with finance, with debt, con problemas de pérdidas en las finanzas, with loss in the finances, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Ese espíritu va a perseguir a sus hijos. That spirit will chase your children. Si usted no se levanta a matar a ese gigante, if you don't get up and kill that giant, sus hijos también siempre van a estar teniendo problemas con deuda, problemas perdiendo el trabajo, con inestabilidad en sus finanzas. Your children also will always have problems with debt, losing money, instability in their finances. Porque recuerde que el principio del enemigo es perseguiré, apresaré, arruinaré. Remember, the enemy's principle is I'm going to chase, I'm going to capture, and I'm going to scatter. Aunque no se haya manifestado, no significa que no existe, simplemente es que está inactivo. Even if it hasn't manifested yet, doesn't mean it doesn't exist. It es means por it's eso, inactive right now. Es por eso que usted ve, le voy a poner este ejemplo, que muchos pastores cuando están en la cúspide de su ministerio, that's why I'm going to place this example. You see many pastors when they're at the top of their ministry, o ministerios que cuando están más fuertes en todo su furor, or ministries that they're right there at the peak, se manifiestan y caen en el adulterio. Adultery will manifest and those pastors will fall. Pero si usted va más atrás y busca, but if you go further back and search, eso no fue por casualidad ni porque pasó en un momento y que él tenía las puertas cerradas. That just didn't happen and because he had all his doors closed. Si usted busca en la historia, if you look in that story, eso venía generacionalmente. That came through generations. Y le digo algo. And I'm going to say something. Me he dedicado y nos hemos dedicado a estudiar los casos que nosotros sabemos y que conocemos. We've dedicated ourselves to study the cases that we know and learn from. Y tristemente, cuando hemos conocido casi el 100% de los que conocemos que les ha sucedido eso, and sadly, 100% of those cases that we've studied, of people that that's happened to, cuando comienzo a escarbar atrás en su generación y en su y en todos sus ancestros, when I begin digging back in their ancestors and way back, lo que se estaba manifestando era que venían de un papá que tenía problemas con adicciones al alcohol. It happens that they were battling with a father who had problems with alcoholism. Un papá que tenía problemas también con el sexo. Or they had problems also with sex. Porque todo problema con sexo, con alcohol, con adicciones, con finanzas, está conectado a un altar de brujería y de hechicería. Because siempre. Every problem with alcohol, sex, or addictions is mire, always tied to an altar, always. No hay nada absoluto. Watch, there's nothing absolute. Pero le digo que el 99, escúcheme lo que yo le estoy diciendo y escúchame tú que me estás escuchando. You listen to me, the ones that are connected. El 99.9. 99.9 de las personas que tienen problemas en ataduras sexuales, of people that have ties with sexual, problemas con areas, el alcohol, problems with alcohol, problemas con mujeres, problems with women, eso no es porque la persona nació así. That's not because the person was born that way. Es que eso venía en su genética generacional. That was already generationally established in their genetics. Y en sus familias siempre hubo un ancestro que le abrió las puertas a hacer pactos satánicos en un altar. And in their family there was always someone that would open the door to making evil covenants over an altar. Es por eso que usted nos va a escuchar a nosotros hablar tanto del tema de los altares. That's why you hear us talk so much about altars. Y no es porque ay, al pastor se le ocurrió. And it's not, oh my God, just the pastor thought about this. Es porque entendimos por el Espíritu que lo que está llegando a la iglesia y las personas que Dios está trayendo para poder ser libre necesitan romper con un altar pagano en sus vidas. It's because we understood that the people that are getting to church vamos have to break those pagan altars over their life. Si le va a dar un aplauso, le da un aplauso tipo. If you're going to give God a round of applause, you need to give him a type of applause. Tipo Copa Qatar. Type a Qatar World Cup applause. ¿Cómo es posible que yo veo que la gente se arranca hasta los pelos en la televisión? How is it possible that people will pull their hair out on TV? Por alguien que no le va a dar ni un dólar. For someone that's not even going to give you a dollar. Y a usted Dios que le ha dado milagros no celebra ese Dios. God has given you miracles and you don't celebrate him. Vamos con fuerza en esta mañana. With strength this morning.
Mientras yo estaba preparando, quiero hacer este paréntesis. I want to make this parenthesis. As I was preparing, porque por diciembre, ya comenzando enero, también vuelvo a recibir una llamada. Going through December into January, I received the call. Una mujer, una de mis amadas discípulas me llama y me dice, Pastora, yo tengo una angustia muy grande. One of my beloved disciples called me and said, Pastora, I have a very strong anguish. Yo he identificado que en mi familia todo está bien, todo está tranquilo. I've identified that in my own family, everything is okay. Everything Pero is solamente calm. Que nosotros decidamos irnos de vacaciones, hay algo que se activa en mí que yo no puedo disfrutar. But just the moment when we decide to leave on vacation, there's something that starts to get active in me. Y esto no ha sido una vez, pastora. And I can't enjoy it. And this just happened. Yo estoy preocupada. I'm worried. Porque yo digo, pero si mi esposo y yo estamos bien. And I say, but my husband and I were okay. Mis hijos están bien. My children are okay. Todo está tranquilo. Everything is calm. Porque yo no puedo disfrutar. Why can't I enjoy myself? Porque yo no puedo sentirme feliz. Why can't I be happy? Y ella me comenzó a contar, pastora, yo comencé a orar y decirle, Señor, aquí hay algo que tú me tienes que revelar. And I began to pray and I said, Lord, there's something here that you must reveal to y me. Y ella comenzó a hablar con el Señor. And she began to speak with the Lord. Y Dios le da un sueño en la noche. And God gives her a dream that night. Porque cuando usted le pide a Dios que le hable, Dios te va a hablar. Because whenever you ask God to speak to you, he will speak. Y la forma de comunicarse Dios con el hombre, dice Job, que es a través de los sueños cuando él está dormido. And his means of communication with men are through dreams when he is asleep. Por eso usted tiene que ponerle atención a lo que usted sueña. That's why you got to pay attention to your dreams. No que usted esté soñando, ay pastora que yo soñé, no sé, un sueño de arroz y frijoles, le digo yo. Not just some random dream that you were just dreaming about food like porque rice tal, and beans. Porque tal vez a las 11 de la noche usted tenía hambre y se metió un par de tacos de frijoles, ya prepárese para una mala digestión. Because maybe you were just hungry before you went to sleep, you ate some tacos and prepared because that was correcto. Just bad indigestion that happened. Correcto. Correct, right? Pero para las bendecidas que no comemos después de las 5 de la tarde hasta el otro día, los sueños sí son de revelación. But for those of us that are blessed not to eat anything after 6 p.m., the dreams that we have are revelatory. Yo veo algún problema aquí. I see a problem right here. I see a problem right here. ¿Cuántas comen antes de las 5 de la tarde? How many of you eat before 5? Ay, poderoso Dios. Powerful God. Próximo tema. Next topic. Estoy molestando. Usted sabe que a mí me gusta mucho que usted también se ría y usted participe. I like for you to also laugh and participate. Y esta muchacha tuvo ese sueño en la noche y el Señor le mostró que ella estaba afuera, ella veía una casa muy grande. And this girl had a dream and the Lord showed her that she had a really big house. Pero dentro de esa casa había un hombre muy alto, muy alto, muy alto con una corona en la cabeza. But inside that house there was a really tall, tall man. Y ella me pregunta, Pastora, ¿qué significa esto? And she asked me, Pastora, what does this mean? Siempre que en un sueño usted sueñe con una casa. Anytime you dream of a house in a dream. Está hablando de su morada. It talks about your dwelling. Esta es una casa. This is okay, está hablando de algo que hay que organizar dentro de su vida. It talks about something within you that you have y to organize. Y yo le dije a ella, and I said to her, el Señor te mostró que no es nada más ni nada menos que el hombre fuerte asignado a tu familia para que tú no puedas disfrutar en tu casa las bendiciones que Dios te ha dado. Nothing more and nothing less. And I said to her, the Lord showed you the strong man that is inside your house so that you cannot enjoy anything good that happens. Y ella me dijo, Pastora, es correcto. And she said, Pastor, you're right. Desde que yo nací. Ever since I was born. Desde que yo nací. Ever since I was born. Yo he sentido una persecución de muerte tremenda en mi vida. I just felt a deadly pursuit over my life. Los doctores le decían a mi mamá que tenía que sacarse el hijo. Doctors would tell my mom, you need to take out that child. Y cuando yo fui a nacer. And when I went to be born. El parto fue tan difícil que tuvieron que sacarme con forceps. The birth was so difficult that they had to use the forceps. Y fue tan traumático. And it was so traumatizing. Que los mismos médicos decían que yo iba a quedar como un vegetal. That the doctors themselves said I would be like a vegetable. Pero por el milagro de Dios, but by a miracle of God, el
El Señor puso su mano. The Lord placed his hand. Y hoy estoy sirviendo a Dios. And now I'm serving God. Pero me ha tocado mucho romper, pastora. But I've had to break so many things. Allí le pude ministrar. And I was able to minister right then. Y le pude dar esta revelación. And I was able to handle this revelation. De lo que son los espíritus asignados generacionalmente. About those generational familiar spirits. Tal vez a usted no lo persigue la enfermedad. Maybe sickness doesn't pursue you. Pero sí lo persigue algo que no lo deja disfrutar en paz. But something is chasing you that doesn't let you enjoy. Cuando usted va de vacaciones. When you go off on vacation. Hay personas que todo está bien. There's people that everything good is going okay. No hace nada más que irse de vacaciones y el gran volcán explota. And whenever they leave on vacation, it's just like a volcano erupts. Por eso nosotros siempre le decimos cuidado con el tiempo de vacaciones. That's why we always say be careful when you take vacation. Porque el enemigo usa eso para quitarte y que no disfrutes lo que Dios te ha puesto en tu vida. Because the enemy will use that time to take away and not let you enjoy the goodness in your life. Gracias al Señor pudimos ministrar a esta hermana y todo eso quedó roto en el nombre de Jesús. Thanks to God we were able to minister to the sister and everything was broken. Porque cuando tú descubres lo que se te ha asignado, because whenever you uncover what was assigned to you, usted podrá entonces lo que usted identifique, usted lo va a poder romper. What you identify, you will be able to break. Bueno, hay un ejemplo bíblico de un espíritu generacional que ha sido asignado a una familia de la Biblia. There's a biblical example of one of these that was assigned to that family. Mire esto. Watch this. La esposa de Abraham era estéril. Abraham's wife was sterile. Había un espíritu asignado generacionalmente de esterilidad. Esto era físico. There was a generational spirit assigned for her. This was physical. Pero no solamente fue Sara. But it wasn't just Sarah. La esposa de Isaac, el hijo de Abraham, tuvo el mismo problema. Isaac's wife, Abraham's son, face the same problem. Y cuando Jacob, el hijo de Isaac, se casa, tercera generación. And whenever Jacob, Isaac's son, got married, this is now the third generation. Tuvo el mismo problema. He faced the same problem. Raquel no podía darle hijos. Rachel wasn't able to bear him children. La esterilidad competía con la palabra de multiplicación que Dios le había dicho. Infertility was competing against the word that God had handed them. Dios le había dicho que ellos iban a ser una gran descendencia. God has said that they were going to be of the great descendants. Pero ¿cómo va a ser así si tengo las esposas son estériles? But how was that so if all the wives were sterile? Pero cuando yo identifico cuál es mi propósito. But when I identify what's my purpose. Yo puedo identificar cuál es el espíritu asignado. I can identify. What is that? Levante su manita y repita conmigo. Lift your hand and repeat after cuando me. Yo identifico cuál es mi propósito. Whenever I identify what my purpose is. Yo identifico cuál es el espíritu asignado. I identify what the assigned spirit is. Otro espíritu asignado a la vida de Abraham. Another spirit that was assigned to Abraham's life. La mentira. Lying. Era un mentiroso. He was a liar. Pastora, está ofendiendo a Abraham. Pastor, you are offending Abraham. La Biblia es tan bella que no esconde cuáles son las cosas negativas en los personajes bíblicos. The Bible is so beautiful that it doesn't hide. Lo dicen claramente. It says it clearly. Era un mentiroso. He was a liar. Porque llegó a Egipto y mintió sobre su esposa. When he arrived in Egypt, he lied about his wife. Él dijo, esta no es mi esposa, es mi hermana. And he said that this is not my wife, this is my sister. Si yo descubre, si descubren que esta mujer tan hermosa es mi esposa, me van a matar a mí. If they find out that this beautiful woman is my wife, they're going to kill me. Y Abraham quería salvar el pellejo. And he wanted to save his own skin. Pero esto también lo tuvo Jacob, el hijo de Isaac. And Jacob faced the same problem, Isaac's son. Pero también Isaac sucede lo mismo. And the same thing happened to Isaac. Con Isaac sucede lo mismo, el hijo de Abraham. The same thing happened to Isaac, también estaba cerca de allí de Egipto. He was also close by to Egypt. Y también le dice, no vayas a decir que eres mi esposa, dile que eres mi hermana. And they tell him, and he says, do not say you're my wife, say that you are my sister. Entonces era un espíritu de mentira generacionalmente. So then this was a lying spirit, a generational lying spirit. Y Jacob. Era su nombre, significa usurpador, era un mentiroso. And Jacob's name, an usurper, he was a liar. Pero para cortar todo eso,
eso Dios le cambia el nombre y le quita el nombre de usurpador por Israel. And to cut this, God changes his name to Israel. Pero miren esto. But watch this. Ya la mentira no solamente estaba en Jacob, sino que también alcanzó a los hijos de Jacob. Now the lie wasn't just inside Jacob, but it reached his sons. Y es cuando los hijos vienen y le dicen, mira el manto de tu hijo preferido, José. Nos los encontramos porque una bestia lo encontró y lo mató. Era una mentira porque ellos lo habían vendido. His children came and lied to him about their brother's robe, saying that an animal had eaten Joseph. Si nosotros no identificamos lo que nos persigue, if we don't identify that is chasing us, nuestros hijos lo van a sufrir. Our children will suffer. Si nosotros no cortamos lo que nos sigue, if we don't cut that is behind us, a nuestros hijos los van a seguir. It's going to begin to chase after our children. Otro espíritu asignado a Abraham fue el rechazo. Another spirit assigned to Abraham. Abraham rechazó al primogénito. Abraham rejected the firstborn. Lo botó de la casa. He threw him out of the house. Porque él amaba a Isaac. Because he loved Isaac. Ahora Isaac tiene dos hijos. Now Isaac has two children. ¿A quién le entrega la bendición? A ver si usted está despierta. ¿A quién le entrega la bendición? Who did he hand over the blessing to? ¿A quién? To who? Al más pequeño, a Jacob. To the youngest. ¿Correcto? Jacob. Is that right? Y cuando Esaú, que era el primogénito, viene a pedir la bendición, le dijo, ya yo no tengo para ti porque se la di al menor. And whenever Esau came for the blessing, he said, I no longer have it for you because I gave it away. Ahora, Jacob, now Jacob, al que le bendijeron, the one that was blessed, tiene 12 hijos. Now he has 12 y rechazó a 11 para bendecir al más pequeño. And he now rejects 11. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esto. I don't know if you realize this. Pero la palabra es clara y confirma todo lo que yo estoy diciendo. But the word is clear and it confirms everything that I'm saying. Si en este día tú no entiendes a través de la palabra, no creo que puedas volver a entender. If today you don't get it through the word, I don't think you're going to get it. ¿Y sabe por qué siempre hay una persecución sobre el primogénito? And you know why the firstborn is always under a pursuit? Porque el propósito del primogénito es tener la bendición y la abundancia. Because the purpose of a firstborn is to receive a blessing and abundance. Hay muchos que no entendieron. There's many that didn't understand. ¿Cuántos son primogénitos? How many of you here are firstborn? A ver, aquí, firstborn child. ¿Cuántas son primogénitos? Póngase de pie. If you are a firstborn, please get on your feet. Pero póngase de pie con fe. But just stand like. Porque hay una palabra que se va a soltar. Because there's a word that's going to be released. Si usted es primogénito, if you are a firstborn, vamos, levante esa mano, levante esa come on, mano. Lift that hand, lift that hand. Si usted es primogénito, if you are a firstborn, quiero decirle de parte de Dios, I want to tell you on behalf of estás God, lista para recibir abundancia sobre abundancia y bendición. You are ready to receive over abundance and blessing. Aplauda tipo Qatar. Clap your hands real loud. Aplauda en este clap, día. Clap. Es por eso la persecución sobre el primogénito. That's why it's the pursuit over the firstborn. Porque el primogénito le pertenece a Dios y usted carga bendición. Because the firstborn belongs Amen. To God and you carry a blessing. Amén. Amen. Por eso dice la palabra, perseguiré, apresaré, destruiré. That's why he says, I'm going to pursue, I'm going to capture, and I'm going to destroy. El objetivo de este, escúcheme esto bien lo que yo voy a decir. Listen to this very carefully. El objetivo de estos espíritus es que usted no le ponga un foco de atención a ellos. The main objective of this spirit is that you lose focus on them. ¿Usted sabe para qué? You think for what? Para que desde el anonimato él pueda destruir el propósito. Because in that hidden backdrop, they start destroying. Él se disfraza de diferentes maneras. Now he's gonna be like in a costume. Pero el resultado es el mismo. But the result is always the same. Si usted lleva tantos años con ese ciclo, if you've been under this cycle for many years, que usted no se ha dado cuenta, and you haven't come to realize, que eso no es normal, that this isn't normal, tiene un nombre hoy y un apellido. Today I'm giving you a name and the last name. Y es un espíritu generacional. And it's a generational.
spirit. Y el enemigo a ti no te hubiera perseguido tanto si tú no fueras importante and para the Dios. Enemy wouldn't have chased you so much if you weren't important to God. Para las que recibieron la palabra, to those that received the word, el enemigo no te hubiera perseguido tanto si tú no fueras importante para Dios. The enemy wouldn't be chasing you this much if you weren't important to God. Si grande ha sido tu ataque, grande es tu importancia. You are important. You have a great purpose. Si grande ha sido tu ataque, grande es tu importancia. If the chase has been great, so is your importance. Porque tú puedes echar afuera y romper la historia que marcó a toda tu generación. Because you can cast out and break that story that hurt your generation. El oponente te va a hacer resistencia. But he's going to raise up a resistance. Y no es por lo que usted tiene hoy. And that's why you came here today. Sino porque él sabe los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Because he knows the plans and the purposes of God over your life. Por eso fue la matanza de los niños allí en Faraón cuando quería desaparecer al que iba a ser el caudillo del pueblo de Israel. That's why Pharaoh ordered all those killings for the children, because when God was going to deliver the people of Israel out of there. Faraón no estaba viendo a un inocente bebé. Pharaoh wasn't looking at an innocent child. El espíritu de Faraón no ve a un niño. The spirit of Pharaoh didn't see a child. El espíritu de Faraón ve a un líder y a un guerrero. The spirit of Pharaoh sees a leader and a warrior. Entienda esto. Understand this. Porque mucha gente no entiende cómo es posible que hay gente que mate a los niños. There's people that don't get it. How is there people that can kill children? ¿Cómo es posible que estén legalizando la ley de los pedófilos? And they're looking at all these pedophiles. Porque el ataque es contra la generación de los niños. Because the attack is upon the generation of Porque the children. Ese espíritu está mirando que es un desafío y que se va a romper todo espíritu y que le va a hacer la guerra y que le va a quitar el trono. Because that spirit is Ay, Dios mío. That this is a danger. ¿De qué otra forma yo le puedo decir a usted? Si usted siente en este día If you feel like today, que sus hijos están siendo perseguidos, that your children are under que su generación está siendo atacada, that your generation is being attacked, usted se tiene que levantar de pie y decir, porque él carga propósito. You need to stand Así on your feet ha sido and el say, ataque. My child carries a purpose. Hallelujah. Póngase en pie, póngase Get en pie. Up on your feet. Por eso Jeremías en el capítulo 1 suelta la palabra. That's why Jeremiah on chapter 11 says. Y Dios le habla a Jeremías. And God speaks to Jeremiah. Y le dice, antes de darte vida. And he says, before I gave you life. Antes de que tú nacieras. Before you were even born. Yo te había apartado. I had already separated you. Te había destinado a ser profeta a las naciones. I had already destined you to be a prophet to the nations. Yo no sé si en esta mañana tú puedes decir, Señor, antes de yo nacer. I don't know if you can say, Lord, before I was even born. Ya había un propósito para mi vida. You had a purpose for my life. Y dice Isaías 49. And Isaiah 49 says. Escúchenme costas lejanas. Listen to me. Oigan esto, naciones. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió con la sombra de su mano. Se me convirtió en una flecha pulida. Me escondió en su aljaba y me dijo, hija mía, eres mi sierva y sobre ti yo me gozaré. Oh my God, my God, my God. Ay, yo no mío, sé Dios, si Dios, tú Dios entiendes mío. Esto. I don't know if you understand this. Pero hoy vengo a decirte. But I come to say to you. Si estás aquí en esta mañana. If you're here this morning. Y Dios permitió que tus oídos entendieran esta palabra. And God allowed your ears to understand this word. Es porque estás lista para comenzar a echar fuera a todo intruso que estuvo en tu casa. It's because you're ready to cast out every intruder that has been living in your house. Yo le voy a pedir que usted se mueva y corra aquí al frente al altar. I'm going to ask you to move and run to this altar. Move. Vamos, vamos, vamos. Come muévase, on, muévase, come on, muévase. Move, move, move. Muévase, muévase, move, muévase, move, muévase, move, muévase. Move, move. Venga en fe porque ya Dios va a hacer algo. Come in faith because God is going to do something. Vamos, muévase, muévase, muévase move, en esta move. Mañana. Vamos, vamos, move vamos. This morning. Yo sé que somos muchas, no cabemos en el altar, pero hasta donde usted here. Pueda acomódese. Just fit yourself wherever you can. Yo voy a esperar que todas estén aquí y que escuchen lo que yo les voy a decir. I'm going to wait for all of you to be up here and listen to what I'm going to say.
Escuche lo que yo le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Porque muchos me dicen, pastora, pero ¿y hasta cuándo yo voy a estar echando fuera todos estos espíritus? Because many say, pastora, but when? Until when I'm going to continue to cast out? Pastora, pero esto es lo de nunca acabar. But this is the never-ending thing. Yo le voy a decir algo y escúcheme bien lo que yo le voy a decir. I'm going to say something. Just listen to me very carefully. Los espíritus generacionales son longevos. The generational spirit have longevity. Algunas me están mirando. Some people are looking at me, but ¿usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Longevo no quiere decir de que tiene 100 años. Longevity doesn't mean that they're 100 years old. Sí, quítale el bajo. No quiere decir longevo, es que nos atormenta un poquito. It doesn't mean that it's long living. No quiere decir de que tienen 100 años. It doesn't mean that they are 100 years old. Sino lo que quiere decir es que tiene miles de miles de miles de miles de años. What does it mean? Thousands and thousands and thousands of years old. Entonces usted piensa que por una oración que usted haga, una. So then you think that for one prayer that you ya did, se fue. It's gone. Él va a volver a dar la vuelta. He's gonna turn right back. A around. Ver de qué forma él se puede colar. To see how he can sneak para back volver a molestarte. To come bother you again. Por eso tal vez tu sanidad te ha molestado tanto y te ha costado tanto agarrarla. That's why you've been so bothered by your healing and it's been so. Porque son espíritus generacionales asignados de miles de años y ellos se creen dueños y no hay quien los saque de ese lugar. Because they're assigned familiar generational spirits. ¿Me está entendiendo? They own that. Are you understanding? Llevan años repitiendo la misma historia sin que nadie los identifique. They've been repeating the same for years. Sin que nadie los desaloje. Without no one casting them out. Por eso es que usted siente que le ha costado tanto. That's why you felt like it's been so hard. Pero hoy te estamos entregando armas espirituales. But we're handing you spiritual weapons today. Para que usted comience a limpiar su territorio. So that you can begin to cleanse your territory. Y el enemigo no siga haciendo estragos. And the enemy doesn't continue to shake. Cuando nosotros hablamos de ancestros. When we speak about ancestors. Son palabras que usted nos va a escuchar mucho en nuestros estudios. These are words that you're going to repeatedly hear us. Cuando hablamos de ancestros. When we speak about ancestors. Estamos hablando de abuela, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, los que tú conoces, los más cercanos. We're talking about mom, dad, grandpa, grandpa, the closest ones. Pero cuando nosotros hablamos de línea de sangre, but when we're talking about a bloodline, son los parientes muy lejanos que están conectados a tu árbol genealógico hasta Adán y Eva. Those are your relatives that are connected to your that to your no family se tree, all the way to Adam and Eve. No se piense que usted solamente tiene, ay, yo conocí a mi abuelo, mi bisabuelo y hasta ahí. Don't be of that mindset. Oh, I just knew my grandpa, right there it is. Todos de una forma u otro estamos conectados hasta Adán y Eva. One way or another, we are all connected all the way back to Adam and Eve. Por eso cuando yo digo de romper generacionalmente. That's why when I talk about breaking generations, estoy hablando de los espíritus asignados a tu familia. I'm talking about those spirits that were assigned to your pero family. Pero cuando decimos limpiar la línea de sangre, but whenever you hear us say we're going to clean the estamos bloodline, hablando que todo lo que estuvo conectado que ni siquiera tu octabuelo conoció, eso tiene que quedar limpio. We're talking about everything. Amen. That was connected to your family line all the way back. Y yo preparé una oración. And I prepared a prayer. Para juntas nosotras hoy comenzar a declarar. So together we begin. ¿Está lista? Are you ready? Va a aparecer en pantalla. It's gonna come up on the screen. Puede repartírsela a todas del inglés, las tenemos aquí en copias. If you are English speaker, raise your hand and we're gonna get one of these. Tenemos, gracias al Señor. Levante su mano si usted la necesita en inglés para que se la hagan llegar en inglés. Lift your hand if you need it in English. Si su primer idioma es inglés, levante su manita. If your first language or preferred language is English, tenemos la bendición que el pueblo también americano está viniendo con nosotros. We have a blessed, les abrazamos porque somos una sola familia. We hug you because we're one family. Somos una sola sangre. We're one blood. Amén. Así que ya amen. Nosotros no puedo hacer Déboras en español, tengo que hacerlo bilingüe. I can't keep doing Deborah's in Spanish. Hay que tenga paciencia porque con usted le han traducido también al inglés. Usted tenga paciencia. Be patient because you needed an English translator. Okay. And we've been patient with you. Okay. Okay. Somos una iglesia multicultural de reino. We are a kingdom multicultural.
Entienda, pues, diga conmigo. Now say with me. Somos una iglesia de reino. We are a kingdom church. Multicultural. Multicultural. El lenguaje es el lenguaje de Cristo. It's Christ's language. Y la bandera es la bandera de Cristo. And it's Christ's flag that belongs to Christ. Listo. Ready? Quiero que me digan si ya todas las de habla inglés, por favor, si lo tienen. Listo. Aquí me faltan dos. ¿Tendrás más? Remain your hand. ¿Será que nos podemos compartir? Y eso que yo saqué 20. Do you think we maybe 20 copias? Someone? Bueno, hay gringas aquí. Dios mío. Listo. Ready. No me quiero demorar más. I don't want to delay any longer. Ya vamos a terminar porque yo sé que usted está apuradita. Finishing up here, I know. Si no tiene bursitis y no le molesta levantar sus dos bracitos, acompáñeme con sus dos manitas hasta donde usted pueda. If it doesn't bother you, lift both of your hands. Just, y juntas usted va a abrir su boquita. And together you're going to open up your mouth. Y va a repetir fuerte. And you're going to repeat it loud. Como si usted ya. Hago la pregunta, ¿cuántas de ustedes identificaron el espíritu generacional asignado a su casa? I want to ask this question. How many of you identified and assigned? A ver, todas, ¿verdad? Everyone, right? Pues ya usted sabe contra quién usted está peleando. So now you know who you're fighting up against. ¿Listo? Ready? A la cuenta de tres lo vamos a leer todas juntas. No se adelante. Escúchame cómo lo vamos a hacer y vaya conmigo. At the count of three, we're going to read together. Don't get ahead. Listen to me. We're going to be reading along all simultaneously. A la cuenta de tres. At the count of three. Repita conmigo en esta mañana. Repeat with me this morning. Padre celestial, como tu hija vengo a cortar todo cordón umbilical que me conecta generacionalmente a ciclos repetitivos de pérdidas y de dolor. Toda herencia de problemas transferidas a mí por mis padres se seca ahora. Todo cordón espiritual que me conecta a las creencias impías de mis ancestros se rompe ahora. Soy libre de todo demonio que persiguió a mis padres. Destruyo y me desligo de toda atadura de alma hecha con espíritus familiares. Todo asiento de espíritus familiares. Toda habitación hecha por los espíritus familiares en mi vida sea dejada desierta ahora. Todo trono donde se sientan los espíritus familiares sea desmantelado ahora. Toda fortaleza de espíritus familiares se derrita con el fuego de Dios. Toda cadena de espíritus familiares es desmantelada ahora. Todo sistema de comunicación usada por los espíritus familiares ahora. Toda cadena de espíritus familiares es desmantelada ahora. Toda arma espiritual usada por los espíritus familiares se vuelve en contra de ellos. Retiro mis bendiciones del sistema bancario de los espíritus familiares. Todo altar construido por los espíritus familiares se destruye ahora. Todo candado puesto en mi vida por los espíritus familiares se rompe ahora. Toda trampa puesta por los espíritus familiares se destruye ahora. Todo entierro confeccionado para mí por los espíritus se desbarata ahora. Mi alma se libera de todo encantamiento hecho por los espíritus familiares hecha por los espíritus familiares. Toda marca demoníaca sea borrada ahora. Todo intercambio espiritual de mi destino sea frustrado ahora. Sáquenme
Destruye toda manipulación diseñada por los espíritus familiares en mi contra. Todo estancamiento, hechizo programado en mi contra. Todo contacto con los espíritus familiares. Retiro mis órganos de los altares de los espíritus familiares. Toda semilla que fue plantada en mí, que no viene de, se desarraiga y se seca. Todo matrimonio espiritual con los espíritus familiares se destruye. Reverso todo diseño de los espíritus familiares en contra de mi destino. Toda jaula preparada por los espíritus familiares para detenerme se quebranta. Vamos, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Come on, Padre, lift your hand, lift your hand, lift Padre, your hand. En el nombre, levante su manito, mantenga su mano levantada, Padre, y ahora en el nombre de Jesús. Say, Father, in the name of Jesus. Estoy declarando en este momento. I'm declaring at this moment que todo espíritu de enfermedad, that every spirit of sickness, toda dolencia, every pain, toda mentira con la cual el enemigo ha querido engañar a tu vida, every lie that the enemy has tried to hoy se life, disuelve, it dissolves, hoy se rompe, it breaks. Hoy declaro que el espíritu de Dios se pasea y te sana. I declare that the spirit of God is and sé libre de todo tormento. Be delivered from torment. Sé libre de toda soledad. Be delivered from loneliness. Depresión. Depression. Dolor. Pain. Enfermedad. Sickness. Problemas con la ciática. Asiatic pain. Problemas en los huesos. Pain in the bones. Problemas en la columna. Pain in your combat. Problemas en tus ovarios. Pain in your ovaries. Problemas en las hormonas. Pain in your hormones. Todo quiste. Every cyst. Todo tumor. Every tumor. Toda mentira del enemigo. Every lie of the enemy. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Se desarraiga y se quema. It's uprooted and se desarraiga burned. Y se quema. Become uprooted and hoy burned. Yo declaro que la presencia de Dios te quema. I declare that the presence of the Lord hoy burns. Hoy yo declaro you. Que la gloria de Dios te quema, querencita. I declare that the glory of the Lord hoy yo burns declaro in que you. La presencia de Dios te quema. I declare that the presence hoy of the Lord yo declaro burns que you. Se derrite it como melts. La cera. It melts like wax. Miren, yo voy a estar orando por milagros y por sanidad. I'm going to be praying for miracles and healing. Hoy el Espíritu de Dios me decía en la madrugada, yo voy a comenzar a sanar. The Spirit of the Lord told me at midnight, I'm going to begin to heal. Y hoy a través de tú desalojar al enemigo. And through you kicking the enemy out. Ya tú estás recibiendo para ti, para tu generación. You're going to be receiving for you and your generation. Pon tu mano donde el dolor está. Place your hand where it hurts. Si la enfermedad está en múltiples lugares, pon tu mano sobre tu cabeza. If it's in multiple spots, place your hand. Padre, over your en el nombre head. De Jesús, yo estoy declarando ahora mismo todo problema en las tiroides. Father, in the name of Jesus, I'm declaring every thyroid problem. Todo problema a nivel de hormonas de tiroides. Every problem at the level of thyroid. Ahora en el hormones. Nombre de Jesús le damos la orden. Tiroides nueva ahora en el nombre now, de Jesús. Now in the name of Jesus, we give the order. New thyroid now. En el nombre de Cristo. In the name of Christ. Todo problema encefálico. Every encephalic problem. Todo problema de tumor en las cabezas. Tumor in the head. Quistes. Donde quiera que estén los quistes. Wherever they may be. Quistes en los senos. Cysts in the breast. Quistes en los riñones. In the kidneys. Quistes en los ovarios. In your ovaries. Quistes en el hígado. In the liver. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Estoy declarando por el poder de la palabra de Jehová. I'm declaring by the word of Jehovah. Hoy estoy declarando por el dedo de Jehová. I'm declaring by the hoy le doy la orden, se seca. I give you the order, dry se up. Secan esos quistes. Those cysts dry up. Se seca todo tumor. Every tumor dries se seca up. Todo cáncer. Cancer dries ahora up. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo diagnóstico que recibiste. Every diagnosis that you received. Hoy en el nombre de Jesús comienza a desaparecer. Now begin to be untied. La presencia de Dios quema sobre tu vida. The presence of God burns. Problemas your en los hombros. Problems in your problemas shoulders. De bursitis. Problems. Problemas de fibromialgia. Fibromyalgia problem. Problemas de artritis. Arthritis problem. Fibromialgia. Fibromyalgia. Enfermedad degenerativa. Generative en el nombre de Jesús. In the name of Jesus.
La sangre de Cristo, the blood of Christ, te limpió, cleansed, te salvó, recibe, hija, you, recibe. Receive it, dile, Señor, por tu sangre yo lo recibo. Say, by your blood, Lord, I receive por tu it. Sangre lo recibo. By your blood, I receive it. Levante su mano, levante su. Lift your hand, lift your hand. Si tú has recibido algo en esta mañana, haz lo que tú no podías hacer. If you receive something this morning, do. Busca, pálpate, busca el dolor, look, busca dónde estaba. Comienza a tener fe, porque no soy yo, es el Espíritu de Dios. Su palabra es la que sana en este día. Por el poder de su palabra. It's not me, it's God. By the power. Por el poder de su Espíritu. By the power of His Spirit. Hoy declaro la vida de Cristo sobre ti. Levante su mano, vamos a adorar. Vamos. Lift your hand, we're gonna pray. We're gonna pray. Hay un milagro en este lugar cuando te mueves, hay sanidad. Jesús, en este día estoy declarando, Señor, un espíritu de libertad, porque Dios ha venido a traer libertad a tu generación. Dios ha venido a traer libertad a tu generación. Dios ha venido a levantarte como la luz que va a marcar a tu familia. Por eso no te canses, por eso agárrate de mi mano, te dice el Señor en este día. Porque voy a hacer los milagros que jamás pensaste. Voy a poner en orden tu vida, tu casa y tu familia. Tú dijiste, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no es por tu fuerza, dice el Señor, es por mi gracia. Y es la gracia de Dios la que te sostiene, mujer. Recibe en este día, recibe en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor. Tú, Señor, estás. Tu corazón, el corazón de cada mujer está en tus manos hoy. Tú sabes su necesidad. Y en medio de que ellas, Señor, se regresen a su casa, Señor, yo declaro que tu presencia se va a meter en su carro. La presencia de Dios te va a abrazar. The presence of God is going to hug you. Y tú no vas a sentir que estás manejando sola. And you're going to feel like you're not driving. Tú vas a sentir que tienes ángeles sentados a tu lado. You're going to feel like you have angels sitting next to you. Y la misma presencia de Dios te va a ministrar. Ya no vas a tener temor para manejar. You won't be afraid of driving. Yo reprendo todo espíritu de pánico para manejar. I rebuke every spirit of fear for driving. En el nombre de Jesús, hoy te declaro libre, mujer. ¿Cuántas dicen, hoy es el día de mi milagro? ¿Cuántas se tienen un copiloto hoy en este día? Cuando usted se monte en su carro, usted diga también, y los ángeles de Jehová y de sanidad se van conmigo a mi casa. You're going to say, the angels of healing go with me. Amén.